Pues Sonsonate enfrenta una grave crisis debido a las intensas lluvias que han azotado la zona, provocando casi el 99% de pérdidas en sus cultivos. Ahora también la excesiva humedad ha propiciado la aparición de plagas como el gusano cogollero. Sí, estamos viendo la humedad, ¿no? Empezar desde cero fue la única opción que dejaron las intensas lluvias para agricultores de maíz en la hacienda Palocombo, en Sonsonate. Aquí vinimos solo a ver. Estaba lleno, sí, yo. ¿De dónde es que le pasa el agua? ¿Siempre le pasa un río? No, aquí la lluvia. Uh-huh. Me merece mucho. Porque de como viene igual que este viene. Don Marcos, otro de los agricultores afectados, sostiene que el exceso de agua ahogó las raíces de las plantas de maíz. Esto redujo el oxígeno y provocó la muerte del cultivo. Que mire, aquí puede observar, esta planta está ya muerta, es una planta que ya murió. Esta otra ya no tiene posibilidades de desarrollo. Ya es una plantación que prácticamente no podemos esperar absolutamente nada. Ahorita ya andan ascendiendo las pérdidas entre 400 a 450, hasta esta fase, la primera fase. Aquí hay dos manzanas de cultivo, de las cuales, según los agricultores, el 99.9% fue de pérdidas. Nosotros empezamos a sembrar el día 14, casi prácticamente un día de diferencia nada más. Entonces, por eso la pérdida fue casi total, pues, porque fue sembrando y le cayó el agua y no nació. Vaya, mire, así es como quedó la semilla que ya habíamos cultivado. No esperábamos así de esa magnitud, ¿verdad?, el temporal. Porque han habido temporales que sí se ha sembrado, pero siempre se ha logrado un poco de las cosechas. Los agricultores también luchan contra plagas como el gusano cogollero, que llegan por la humedad excesiva del suelo. Esta es la chupadora que le dicen de la planta. Él se le pega y ella pone el huevecillo para que salga el cogollero. Se le tira veneno siempre para ella, para que no reviente ella ni haya gusano. En la hacienda Palocombo de Sonsonate son cerca de 80 agricultores de maíz los que trabajan para llevar el sustento a sus hogares. Gran parte de ellos lo hacen a través de créditos. Ahora esperan recibir ayuda, dado el alto coste de fertilizantes y pesticidas. Por el momento, los agricultores esperan que el invierno no cause más pérdidas. Para el noticiero, Lice Santa María.